Bienvenidos tercer año de secundaria a la clase del taller de lectura. Siempre es una alegría poder compartir con cada uno de ustedes y más en un día soleado, un día tan bonito como es el día de hoy. Y espero que el día que puedan ustedes ver esta grabación también ustedes se sientan bien y predispuestos a seguir aprendiendo. Nos hemos dado un tiempo en el taller en cooperación con los profesores de letras en poder buscar maneras de mejorar. Y una de esas formas es que estoy poniendo algunos rótulos en la pizarra que nos van a ayudar a reconocer y a recordar, porque ustedes ya lo saben, que los textos expositivos tienen una serie de partes muy importantes, sobre todo cuando son biográficos. Cuando nació, dónde murió, qué hizo, con quién se casó, si de repente en alguna etapa de su vida tuvo alguna dificultad muy importante. Todos los detalles son necesarios conocerlos y apuntarlos en la pizarra, al menos los más destacados, para que sepamos un poco de él, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntan quién es Mario Vargas Llosa, es difícil que yo pueda saber pues todos los detalles de su vida, pero tengo que saber que ganó el premio Nobel en el 2010, que ha escrito muchas novelas en el Perú y fuera del Perú, que tiene el título de marqués, que es peruano, que es también nacionalizado español, que estuvo casado dos veces, que participó en actividades de incesto en su familia, que se educó en un colegio militar. Hay cosas básicas que hay que saber de cada uno de los personajes que no te deberías olvidar, ¿no? ¿Quién es César Vallejo? ¿Quién es Ricardo Palma? ¿O quién es, de repente, de otro tipo, Abelardo Quiñones? Así que necesario recordar algunos aspectos importantes. Y el día de hoy vamos a ver un personaje que a mí me llama mucho la atención y es uno de mis personajes favoritos en lo que respecta a la historia universal de grandes líderes que han estado involucrados en contextos de conflicto. Y él es Winston Churchill, que es una persona súper capo, es británico. Vamos a revisar su biografía. A la medida que yo vaya leyendo, vamos a ver una serie de datos y los que consideremos más importantes, como nació, murió, dónde estudió, los trabajos que hizo, los vamos a apuntar en la pizarra. Pero tú debes, por favor, tener en cuenta que si tienes la ficha impresa, puedes tú resaltar más datos y alguno de ellos te puede servir para la tarea, como también te puede servir para resolver tus 10 preguntitas. También tenemos la posibilidad de hacer otras cosas. Por ejemplo, cuando tengamos el texto ya impreso, podríamos hacer un organizador gráfico, ¿no? Y poder ver cuáles son estos puntos que van a estar también en la pizarra, anotarlos y organizarlos para así no olvidarnos. Algunos se le hacen mejor dibujitos, ¿no? Yo recuerdo un compañero de carpeta cuando estábamos en primaria que cuando ponía murió, dibujaba una calaverita. Cuando decía nació, ponía como luces. Estudió, dibujaba un librito. Y esa asociación de icono y palabra le ayudaba a él que memorice porque encontró su estilo de aprender. Yo te pregunto a ti, mi campeona de genes, tercera y secundaria, campeón de genes, ¿cuál es tu estilo de aprender? ¿Ya lo sabes? ¿Ya sabes cómo aprendes? Yo te animo a que tú lo descubras. Si es resaltando, si es anotando, si es dibujando. Y el papel impreso ayuda mucho. Muy bien, vamos a dejar a un lado las estrategias pedagógicas y centrémonos a la lectura y a la anotación de datos importantes. Winston Churchill, Leonard Spencer Churchill, en Palacio de Blenheim, 30 de noviembre de 1874, y fallece en Londres el 24 de enero de 1965, fue un político, estadista, historiador y escritor británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los grandes líderes de tiempos de guerra y fue primer ministro del Reino Unido en dos periodos. Importante, miren. Entonces, ¿qué fue? Historiador, escritor, estadista, político. Entonces, tiene muchos trabajos. Vamos a registrarlos todos. Lo voy a poner con rojo porque resalta más sobre la superficie blanca. Entonces, fue político. Fue primer ministro. Y fue primer ministro dos veces. Fue estadista. También fue escritor. Ahí está. Winston Churchill es una figura, pues, súper genial. Ah, ya. ¿Dónde murió? ¿Nacimiento está acá? ¿O dónde nació? Nació en 1874, ¿no? Nació en Palacio. Así se llama el lugar.
1874, y voy a ponerlo como sigla en inglesa, UK, porque UK significa United Kingdom, ¿no? El Reino Unido, ¿no? Siempre es bueno diferenciar que no es igual decir Inglaterra que decir Escocia, Gales, que sí, bueno, Glasgow es una ciudad, que Gran Bretaña, que Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es el nombre completo de la gobernación central, bueno, insular central de Isabel II, ¿no? La reina, la nonagenaria reina de Inglaterra, ¿no? Yo les comento, chicos, y estoy seguro que el día que muera Vargas Llosa, el día que muera la reina Isabel, va a ser un suceso mundial, ¿verdad? Mundial, muy, muy importante. Muy, muy importante, porque son personajes que han marcado el siglo XX y parte del XXI, en el caso de ambos, ¿no? Seguimos leyendo. Notable estadista y orador, Churchill fue también oficial del ejército británico, periodista, historiador, escritor y artista. Es el único primer ministro británico galardonado con el premio Nobel de Literatura. ¡Uy, miren! Nobel de Literatura también. En primera línea política durante 50 años, ocupó numerosos cargos políticos y de gabinete. Antes de la Primera Guerra Mundial, fue presidente de la Secretaría de Estados de Comercio, ministro del Interior y primer Lord de Almirantazgo, como parte del gobierno liberal de H.H. Askey. ¿Seguimos? Durante la guerra, continuó como primer Lord de Almirantazgo hasta la desastrosa batalla de Galípoli, que él había patrocinado y que motivó su salida del gobierno. Después sirvió un breve tiempo en el frente occidental como comandante del 6º Batallón de los Fusileros Reales Escoceses. Regresó al gobierno como ministro de armamento, secretario de Estado de Guerra y secretario de Estado del Aire. Tras el conflicto mundial, ocupó el cargo de ministro de Hacienda en el gobierno conservador de Stanley Baldwin entre 1924 y 1929, donde tomó la controvertida decisión de devolver la libra esterlina en 1925 al patrón de oro en la paridad anterior a la guerra, lo que muchos consideraron una presión deflacionaria sobre la economía de Reino Unido. Al estallido de la Segunda Guerra Mundial, una pausa acá, chicos. Miren, este personaje vio momentos, pero de crisis, ¿no? Nosotros estamos viviendo ahora esta que yo, como docente, puedo enseñarle simultáneamente a las 5 o 6 grados de tercero, diferentes genes y en diferentes secciones, al mismo tiempo, se está dando por la pandemia de la COVID y estamos experimentando una de las crisis más difíciles del siglo XX, en lo que va del siglo XXI. Pero hay personajes como nuestros abuelos o bisabuelos que han experimentado situaciones muy complejas, muy, muy complejas. Experimentar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la gripe española, ¿no? Afrontar la caída del crack de 1929, una serie de hechos muy complejos. Imagínense, estamos con COVID, salimos del COVID, entramos en guerra con Chile, acaba la guerra con Chile, hambruna, ¿no? Acá otra vez otra pandemia, ya no es por COVID, que es por otra cosa. Hay generaciones que han vivido cosas muy difíciles, muy, muy difíciles. Así que tengamos la entereza, es la palabra, la entereza como Churchill, de afrontar la vida con coraje. No como el pobrecito, ay, qué pena, sí, no es que no, mi cumpleaños, yo quería irme al McDonald's, lo comí, lo hice en la cocina. Hay que afrontar la vida como lo que nos toca vivir y para seguir para adelante. Es un buen ejemplo que podemos tomar de Winston, ¿no? Seguimos entonces leyendo. Vamos entonces con la segunda parte, ¿no? Después, en el párrafo previo al apartado de que dice biografía. Después de que su partido conservador perdiera las elecciones generales de 1945, Churchill lideró la oposición. En 1951 consiguió volver a ser primer ministro hacia su retiro en 1955. A su muerte en 1965, la reina Isabel II, sí chicos, porque la reina Isabel estaba viva y estaba gobernando como reina desde ese tiempo. No sé a cuánta gente ha visto, la reina Isabel ha visto levantarse el muro de Berlín, se cae, llegan los Beatles, se van los Beatles, llega Reagan, Obama, Bush padre, hijo, y la reina sigue ahí. Sigue eternamente en Londres, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no?
La reina Isabel II le concedió el honor de un funeral de Estado en el que se dio una de las mayores reuniones de jefes de Estado nunca antes vistas. Churchill es recordado como uno de los hombres más influyentes en la historia del Reino Unido. Y es cierto, chicos, ¿no? Y no es que soy pro United Kingdom, sino es que es valorable, ¿no? Es valorable tanto su figura como lo podría ser de repente Juan Pablo, Juan Santos Atahualpa, o lo podría ser José Gálvez, ¿no? Cada uno desde su aporte a la humanidad. Entonces, sobre él, vamos a ir leyendo un poco más para poder ir apuntando. Biografía: Churchill era hijo de Lord Ranfurth Churchill, tercer hijo del séptimo duque de Marlborough, y de la estadounidense Jennie Jerome, hija del millonario estadounidense Leonard Jerome. La niñez de Churchill transcurrió en internados escolares. Tenía una personalidad independiente y rebelde. No logró alcanzar muchos méritos a nivel académico. Entonces, tenía, su familia tenía un padre, al parecer, de Reino Unido, y su madre era de USA. Su familia era, parece que era acaudalada, ¿no? Y esa acaudalada. Y esa condición acaudalada permitió que pueda estudiar en grandes lugares, ¿no? Los internados no es como esa idea del internado que está así cochinito, de repente en una película parodiante, sino los internados eran lugares donde los alumnos hacían demasiadas cosas y aprendían a ser muy independientes, ¿no? Inglés, piano, ballet, matemáticas, lingüística, redacción, escritura, esgrima y los deportes nacionales, ¿no? Que podrían ser parte de el contexto donde trabaja la escuela o el internado. Entonces es muy muy diferente, ¿no? Así que en estudios podríamos hablar de los internados y que entró a la Real Academia de Sandur, ¿no? Entonces, por un lado estuvo en los internados y entró a la Real Academia. A ver, la palabra Sandur se escribe D-H-U-R. D-H-U-R. Sandur. Muy bien, creo que así se ve mejor. A ver, ya está. A la Academia de Sandur. Y en diciembre de 1894 se graduó el octavo entre los 150 de su promoción. Se enlistó en el ejército cuando tenía 21 años como segundo teniente en el cuarto régimen de húsares estacionados de Bangalore en India, ¿no? Durante el periodo en el que permaneció en la India, buscó la forma de tomar parte en los principales conflictos coloniales del Imperio Británico. Es importante recordar que lugares como Reino Unido han tenido territorios en todas partes del mundo, pero en todos lados, y la India era parte de eso, ¿no? Inclusive, una de las joyas, creo que es una gema, más grandes del mundo que estaba en India, fue sacada y fue puesta en la corona de la reina, ¿no? No sé, una de las muchas coronas, ¿no? Y hasta ahora están pidiéndole, ¿no? Que les devuelva. Porque el museo, bueno, Londres en general y el Museo Británico tiene, qué sé yo, momias egipcias, cosas de todo el mundo están ahí que les faltan a las culturas en sus países originarios, pero no sé por qué el Museo de Londres lo tiene, ¿no? Habría que investigar un poquito, leamos, googleamos sobre el tema, ¿no? Sigamos avanzando entonces. En febrero de 1901, Churchill regresó a Inglaterra y, una vez instalado en el Parlamento, se asoció con un grupo de disidentes del Partido Conservador liderados por Hugh Cecil. En 1910, Churchill fue promovido a ministro de Asuntos Internos. Envió batallones de policía y les ordenó atacar a los mineros en huelga en Tonipandy, en el sur de Gales. Uno de ellos resultó muerto y casi 600 huelguistas y policías resultaron heridos. Sus actuaciones produjeron grandes polémicas. En 1911, Churchill fue nombrado primer Lord de Almirantazgo, un puesto que ocuparía durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Como tal, impulsó importantes reformas militares, incluyendo el desarrollo de la aviación naval, tanques y el cambio de combustible de carbón a petróleo. También llevó a cabo masivas obras de ingeniería, asegurándose los derechos sobre los campos petrolíferos en Mesopotamia en 1907, utilizando los servicios secretos británicos a través de la compañía Royal Burman Oil, ¿no? Si tú pensabas de que solamente Rusia tenía la KGB o que Estados Unidos tenía el FBI,
no sabes, ¿no? Los servicios secretos británicos, ¿no? Es bastante interesante. Y es más, ¿no te recuerda también que existe la figura de este escritor y este periodista, ¿no? que produjo a Sherlock Holmes, que es un detective, ¿no? Así que el tema de los espionajes o los detectives siempre han estado presentes en la Europa por las constantes conspiraciones para matar reyes, derribar imperios o repúblicas. Seguimos. Primera Guerra Mundial. En 1915, Churchill, como primer lord de almirantazgo, tuvo que enfrentarse con el caso del hundimiento del RMS en Lusitania, que generó fuertes controversias. Existen documentos cuyos detalles han señalado, según ciertos historiadores, que el primer lord de almirantazgo podría haber sido negligente al dejar al barco sin escolta, lo que habría propiciado el hundimiento de este navío con el fin de hacer entrar a Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, otros historiadores recelan de esa teoría, puesto que una entrada prematura de Estados Unidos habría privado a los británicos de los convoyes en aquel país. Estos serían suspendidos durante cierto tiempo, ya que los estadounidenses no habrían desarrollado lo suficiente su industria de guerra como para poder hacer frente al mismo tiempo a las necesidades británicas y a las suyas. O sea, Estados Unidos, chicos, durante la Segunda Guerra Mundial, vendía las armas para los que se estaban peleando, ¿no? Entonces, si hubiese querido entrar a la guerra en ese momento inicial, hubiese tenido que dejar la guerra y a la par, bueno, entrar a la guerra y no vender a su público. Y uno sabe que un país gana de las actividades comerciales que exporta y vende, ¿no? Entonces, Estados Unidos hizo mucho dinero durante la guerra. Es una crítica objetiva, ¿no? A este gran país que marca la cultura de Occidente, ¿no? Sigamos leyendo. Winston Churchill, último párrafo antes de entrar al regreso. Winston Churchill, nuevamente primer lord de almirantazgo, resaltó el día siguiente que la tragedia podía tener un efecto beneficioso en la opinión pública estadounidense. La misma opinión en que incurrió con el caso de RMS Lusitania en 1915. O sea, era una persona que era capaz de ver dificultades plenas como algo desde otro punto de vista y sacarle provecho a eso. Capitalizar es la palabra, capitalizar esos hechos para poder generar, por ejemplo, una polémica que distraiga la atención sobre las cosas que él está haciendo, o para poder resaltar algo o como minimizar ciertas cosas. Entonces, esa es una gran habilidad. Yo recuerdo esta anécdota, ¿no? Estábamos en el salón y habían tres alumnos que estaban castigados, era hace mucho tiempo, no salían al recreo, y entonces salió uno corriendo. Y comenzó a gritar, ¿no? Se ha muerto, y yo decía, ¿qué pasó? ¿Cómo que se ha muerto? Entonces uno sale corriendo como profesor, y es que había entrado una palomita, ¿no? Y la habían, creo que la palomita, yo no sé si la, por jugar con la palomita había muerto. Entonces le íbamos a llamar atención. Al decir, se ha muerto, y uno pensar que se ha muerto una persona, entonces uno llega, ¡ah! Se murió la palomita, ¿no? Entonces como que te molestas menos, tu emoción es gestionada en base a lo que la persona te está diciendo, ¿no? No es igual que te digan, oye, se murió, ¿que quién se murió, no? Ah, un perrito. Ah, ya un perrito. Igual duele, igual es triste. Entonces, hay personas que son muy expertas en saber usar situaciones y capitalizarlas, usarlas para su provecho. O sea, tu papá se pelea, tu mamá se pelea, pero de repente tú haces algo y, no sé, propina por aquí y propina por acá. No sé, algunos lo han hecho. Entonces, son cosas pilluelas, pero en el caso de Churchill, volviendo a la lectura, era un estratega militar, era un estratega político y estadista, ¿no? Vamos a leer Regreso al Gobierno en 1917, último apartado que yo voy a leer, y luego te invito a que tú puedas leer las dos páginas siguientes. A ver, estoy acá. Regreso al Gobierno... Ya está. En julio de 1917, Churchill fue nombrado ministro de armamento. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Churchill ocupaba las carteras de ministro de guerra y ministro del aire. Durante ese periodo, trató de reducir considerablemente el presupuesto militar. Sin embargo, su principal preocupación fue la intervención de los aliados en la Guerra Civil Rusa.
Churchill era fuertemente partidario de ello, indicando que la causa de los bolcheviques debía ser estrangulada en su cuna, ¿no? O sea que Vladimir Lenin aquí estaba frito, ¿no? Para la mente de Churchill, ¿no? Se aseguró el aumento y la prolongación de la participación británica de este conflicto, aun cuando existían serias divergencias en el gabinete y una mayoría opuesta en el Parlamento y en la población. En 1924 fue nombrado ministro de Hacienda y supervisó el retorno del Reino Unido al patrón oro, lo cual originó deflación, desempleo y una huelga de mineros que generó en una huelga general en 1926. El gobierno conservador fue derrotado en las elecciones generales de 1929. Churchill se convirtió en un disidente de su partido en relación a las tarifas de protección arancelarias y la autonomía de la India. Pasó la mayor parte de su tiempo escribiendo varios libros. Pronto dirigió su atención hacia Adolf Hitler y el peligro del rearme en Alemania nazi. Por algún tiempo fue el único que denunció dicho rearme y abogó por la necesidad de fortalecer militarmente a Gran Bretaña. Su principal preocupación fue evitar que Alemania obtuviera la superioridad en fuerza aérea, que desgraciadamente consiguió en 1938, a pesar de las advertencias de Churchill, ¿no? En aquellos años, alejado de la vía partidista y debido a sus contactos con militares y cargos relevantes de la administración, llegó a estimar que Alemania estaba gastando 1.500 millones de libras al año en armamento, estimación que posteriormente se demostró muy cercana a la realidad. Hitler invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 y 3 días después de septiembre de 1939, pasadas las 11 de la mañana en Londres, Neville Chamberlain anunció oficialmente que el Reino Unido inicia hostilidades y la Segunda Guerra Mundial ha comenzado en Europa. Muy bien, hay algunas otras cosas que podríamos relacionar como trabajos, como cargos, ¿no? Y en cuanto a su muerte, ya habíamos mencionado que él fallece en el año de 1965 en la ciudad de Londres. Revisa la descripción de la caja y no te olvides de revisar con más detalle el texto, terminarlo de leer y responder a las preguntas. Siempre es una alegría compartir la información que durante años yo he venido cultivando y que todos lo venimos haciendo en Genes a través de las capacitaciones para compartírtelas a ti, querido alumno. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.